Bueno, listo. Aquí está el primer documento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a enviar el paquete de documentos en el transcurso del día de hoy. En cada uno de estos está el primero, el acuerdo de confidencialidad, donde se establecen los parámetros que se acuerdan entre los dos, valga la redundancia, entre las dos partes para poder entregar información, bien sea información general o la información sensible que vamos a compartir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es resaltar, cambiar lo que está resaltado, actualizar lo resaltado, leer, por ejemplo, importante, donde se explica que este acuerdo cubre el hecho de que les vamos a compartir unas guías, les vamos a compartir manuales, les vamos a compartir documentos técnicos de las API para el tema, por ejemplo, de integración con laboratorio, y que todo eso está, digamos, en el marco de este acuerdo firmado y lo que representa que estamos compartiendo información reservada o confidencial solamente para uso directo de lo que corresponde a la contratación firmada, ¿no? Ese es más o menos el resumen de lo que tiene este documento. Entonces, lo que hay que diligenciar es la información que está resaltada con los datos de la IPS. Aquí al final, colocar la fecha, la ciudad donde estamos llenando y los datos del representante legal. Y así como este documento se va a diligenciar, se van a diligenciar los demás que les voy a mostrar. ¿Sí? ¿De pronto hay alguna inquietud hasta ahí? Listo, entonces, este es el primer documento. Vamos a enviarle, ahorita les cuento este. Entonces, hay que pedir igual, definir quién va a ser el usuario que ustedes le autorizan la entrega de semanas, que es el usuario que crea el resto de personas que van a poder ingresar al aplicativo a hacer los diferentes procesos que les estamos entregando. Es lo mismo, hay que diligenciar los datos de la persona y llenar los datos resaltados. Lo igualito es el del PM, el de la EPE, perdón, que ustedes saben que es el usuario que les permite cambiar datos de los pacientes y que por su carácter de proceso sensible, pues tiene asignado también un documento firmado entre las partes, documento que se vuelve de responsabilidad al entregarle a esta persona que ustedes definan esa labor o esa función. ¿Listo? Voy cerrando acá. Y tenemos algo que hoy ustedes, digamos, en el ambiente que tienen con la nueva PS como exclusivos, no llenan, que es un formatico muy parecido, que es este GS255. La estructura es la misma, pero aquí lo que vamos a diligenciar es quién es la persona a la que la IPS está autorizando para utilizar un usuario administrador de medicamentos. Entiéndase administrador no como la persona que registra administración de medicamentos, sino como la persona que tiene a su cargo toda la configuración del vademécum que ustedes apliquen en el ambiente. Entonces, esta persona tiene la posibilidad de hacer el registro, crear medicamentos, inactivarlos, cambiar vías de administración, o sea, todo lo que tenga que ver con configuración a nivel del vademécum que van a utilizar en el aplicativo. ¿Sí? Entonces, igualito a la estructura, como les digo, hay que definir por parte de la IPS y firmar a quién le va a autorizar la entrega de ese usuario especial. Sí, señor. Entonces, igualito. Entonces, hasta ahí vamos es con el acuerdo de confidencialidad y los tres usuarios que ustedes van a utilizar. Como estamos hablando de medicamento, entonces me voy a pasar por acá. La IPS es quien nos debe suministrar el listado de medicamentos con su configuración para que sea incluido y puedan utilizarlo a la hora de hacer la formulación de las historias clínicas. Entonces, este formatico que les voy a enviar es el que debe contener el vademécum que ustedes van a autorizar a cargar en el ambiente particular. ¿Listo? Como les digo, este es usted carga por defecto y a partir de ahí, pues ya tienen un usuario administrador que se va a encargar de hacer todas las modificaciones que se necesiten por parte de la IPS. Entonces, este también se los voy a hacer el envío con la información abierta. El de base de datos, igual se los voy a enviar, pero pues ya quedamos aquí que no se va a cargar por ustedes inicialmente bases de datos. Si lo fueran a hacer, entonces nos tendrían que enviar este documento. Que contiene la estructura como PANA,
que se carguen los afiliados. ¿Listo? Sí, señor. Ese ANB, ¿cómo es lo que ustedes determinen que quieren que sea activo? Sí, entonces no, o sea, lo que ustedes determinen que se carga comercial es lo que el médico, con las características que ustedes pongan aquí. Entonces, ustedes dicen, voy a mandar la TCC, la TCC. Aquí hay tiempo, pues, las hojas que les permiten saber a qué corresponde cada columna y les da una indicación de cómo llenarlas. La presentación, entonces, el acetaminofén. El acetaminofén está aplicado, por decir algo que no aplicaría en este caso. O se manda solamente al paciente crónico. O es para el paciente HTA. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes van a definir si un medicamento se puede ordenar a través de un paciente que está en pana, marcado por un programa, si está la ruta de administración, hasta tres vías de administración, las unidades de medida y cuál. Entonces, es toda esa configuración del medicamento para que pueda ser ordenado en una u otra evento o tipo de paciente. ¿Listo? Pancho, amigo, baja y que yo ya para allá voy. Para poder entregarles el ambiente de capacitación. Entonces, cuando realizamos las capacitaciones, les entregamos para que ustedes terminen de divulgar la información al resto del personal de la IPS en cuanto al tema del uso del aplicativo. Les debemos hacer firmar también este documento para poderles entregar un ambiente. Ustedes ya deben tener asignado un código de ambiente de capacitaciones. Probablemente simplemente se les active el mismo si en este momento no está vigente. Y se les va a entregar el listado con la cantidad de usuarios que se habilitan. Con este documento firmado les entregamos el ambiente. Si no se firma este documento, no les puedo entregar el acceso. Y este, que es la decisión de ustedes y lo diligencian, que es el documento que llenan para permitir que los médicos puedan, pues, que es el documento que se diligencia para exonerar la responsabilidad y para que nosotros habilitemos en el aplicativo la opción que le permite al médico copiar texto y llevarlo a la historia clínica de los pacientes. Este documento, si ustedes lo firman, nosotros hacemos la activación. Si ustedes deciden que no lo firman y que no están de acuerdo, digamos, con los criterios que se ponen aquí, entonces usted no se activa y el médico tendrá bloqueada la opción para el médico y la personal asistencial de copiar y pegar directamente la historia. ¿Listo? Este, digamos, es el que se pide si quieren copiar. Sí, y estamos entonces ahora hablando de planes de beneficios. Entonces, como les decía, distinto a lo que se hizo con la 9PS, esto ustedes no lo entregaron. Con este ambiente son ustedes quienes deben suministrar el 100% de los CUPS que van a dejar habilitados para que aparezcan en historia clínica, opcionales para ordenamiento. Entonces, pues la recomendación aquí es que si ustedes validan, pues básicamente van a montar el CUPS, porque es lo que va a permitirse ordenar. Y lo que va a hacerse como prestación de servicio, pues es lo que va en los CUPS contratados. Entonces, en los CUPS contratados se deben registrar esos códigos del plan de beneficios que van a ser susceptibles de la prestación. ¿Listo? Hablamos entonces ahora de la ficha de creación de contrato. Con lo que hemos conversado a inicio de esta reunión, pues entonces habría que diligenciar una sola ficha. Lo que ustedes ven aquí resaltado en color, no sé si ustedes lo ven también como amarillito o naranja, esta información no la diligencian ustedes. Y en el caso de esta contratación, tanto información del contratante como información del cliente van los datos de ustedes, de la IPS. Nombre del contrato, ¿cómo le van a llamar su contrato? No vamos a poner particulares, la institución del contrato,
puede que se llame igual particulares. El ente de contrato de particulares serían ustedes mismos, sería el ente de ustedes y los datos que aplican para la configuración de la ficha de contrato. Cuando están haciendo el diligenciamiento, si tienen alguna duda, él también tiene una instructiva, pero si tienen alguna inquietud, comunican conmigo y si yo no se las puedo contestar, buscamos quien se las aclare para que la ficha quede configurada de manera correcta. Tenemos la ficha de sede, entonces aquí ya estaríamos hablando de las... Sí, ya voy. Si nosotros vamos a atender particulares y pues vamos a atender particulares, estamos atendiendo particulares, pero digamos que nos ganamos un contrato con otra EPS o con el magisterio, habría que llenar este documento para ese otro contrato que ya no es particular, sino que digamos se llame Sanitas o... Sí, señor. Sí, señor, por cada, digamos, población o tipo de población objeto, se debe crear una ficha de creación de contrato. Por ejemplo, arrancamos con el particular, que es lo que estamos tratando ahorita, y dentro de 2 meses pasa lo que usted me dice, no, contratamos con Sanitas una población por evento, la queremos en la misma instancia. Entonces, ya a través de la mesa de servicio, manda la ficha de contrato de esa negociación. Y también pues, les van a pedir actualizar la ficha de sede porque les van a preguntar en qué sedes ese contrato va a estar habilitado. Entonces van a hacer los dos documenticos de la mano. Se crea el contrato y también la sede. Se actualiza, digamos, la ficha de sede, que es la que les estaba mostrando acá. Entonces aquí el nombre de cada sede, el NIT, la dirección, el código de habilitación, importantísimo, si esto no nos pasa la ficha. Este nombre de contrato es para el contrato principal, vamos uno solo, tanto aquí, como acá abajito, vamos a poner el nombre del contrato particular o particulares, exactamente como lo llenemos en la ficha de contrato. Este campito código de contrato lo dejamos vacío porque es para uso de PANA a la hora de la configuración en el ambiente que les vamos a habilitar. Tenemos, bueno, CAS, ciudad, teléfono, este centro de costo tampoco lo diligencian ustedes, este código de contrato también lo dejan vacío. Y el tipo de recaudo, si va a ser por recibo de caja o por factura. ¿Listo? Entonces aquí hay que definir si escogemos por factura, entonces aquí hay que dejar la resolución de facturación. Yo tengo información que con ustedes también vamos a implementar Edocumen a la par. Entonces, todavía creo que no está firmado el documento. La información es esa, ingeniero Gabriel. Si de pronto ese proceso se pudiese agilizar, pues sería muy importante porque supongamos que ustedes quieren arrancar el 1 de junio, creo que ya deberían estar haciendo factura electrónica de recaudo, ¿cierto? Entonces, si vamos a empezar con PANA Break en el contrato particular el 1 de junio, pues también habría que tener la configuración del Edocumen. ¿Sí? Ok, entonces yo valido terminar la reunión porque me dijeron que todavía no estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Yo valido ahorita, señor. Sí, lo de facturación electrónica. Porque, ¿qué es lo ideal? Que aquí en la ficha de la sede ya tengamos las facturas electrónicas de PANA, si se van a hacer acá, con la resolución asociada a PANA como proveedor de facturación electrónica para ustedes. Entonces, sería lo ideal que aquí estás, cuando llenemos esta ficha de sede, ya tengamos esa información, digamos, resuelta. Y el proceso con PANA, con Edocumen es muy, muy sencillo. Entonces, lo podríamos estar adelantando para que llenen acá. Si no, pues podríamos estar pasando esto como recibo de caja o como factura, si ustedes tienen ahora una numeración que no sea electrónica. Pero después tendríamos que hacer un proceso de diligenciar unos documentos de solicitud de cambios adicionales para las sedes ya creadas. Entonces, sí sería muy conveniente que hiciéramos el documento lo más pronto posible para llenar la ficha ya con los documentos de facturación electrónica. Sí, es como la recomendación. Si no, ustedes deciden cómo la envían y después de tener los documentos de facturación electrónica, hacemos solicitud de cambio de parámetros. ¿Listo? El prefijo si es factura, si lo tienen, nombre de representante legal y cédula. Y acá, nombre, área. Todos estos documenticos me los deben enviar solo diligenciados
para subirlos a la DOI. La segunda opción es que ustedes mandaran todo por correo, perdón, por correo físico, que es mucho más demorado. Entonces, pues la recomendación es que si lo hacemos conforme han firmado los contratos, que ha sido todo a través de la herramienta de firma electrónica, entonces estos documentos me los regalan en el Excel, me los regalan en el Word, se revisan y ya revisados se suben para las firmas del representante legal. ¿Listo? Sería ficha de creación de sede, ficha de creación de contrato, dos CUPS para ir cerrando lo que ya abrimos, que yo miro que me falta. Creo que aquí ya los abrimos todos y nos quedan dos documentos. Nos queda en dos archivos formáticos que son realmente nuevos, que es parte de la configuración que ustedes nos entreguen en adición y activación de medicamentos. Entonces, en el caso particular, si para ustedes aplica, que entendería yo que no, se puede hacer la configuración por ciclos de vida, de qué se puede y qué no se puede ordenar a nivel de ciclos de vida de la historia clínica. Entonces, si esto lo van a aplicar en configuración, pues hay que llenar. Ya con la creación del VADEMECOM, pasar a diligenciar este documento, este formatico y este otro formatico de métodos de planificación. Eso básicamente aplica, es para configuración de opciones que se pueden ver en historia clínica en el caso de planificación y en el caso de ciclos de vida en el otro formato, ¿sí? Pero este código de medicamentos sale del VADEMECOM que hayamos subido inicialmente. ¿Listo? Entonces, estos dos últimos pueden ser formatos que me envíen después de que hagamos la creación del ambiente y el cargue de toda la información anterior. Esto es entonces lo que les voy a remitir a su correo el día de hoy.